llamo Yasmin, soy matte painter, 3D environments, rotopaint y compositing también. Estudié en la Academia de Artes de San Francisco, soy de Guadalajara originalmente. Mi primer trabajo fue hacer roto de unas ventanas, medio sencillo, pero es como que lo que empiezas, es con cosas muy sencillas para ver qué tan alto es tu nivel. Entonces te vas desde haciendo lo más básico. Y mientras más vayas avanzando, se va complicando lo que vas haciendo. Poco a poco vas subiendo tu nivel de dificultad. Entonces, cuando yo ya te dan el shop entero y te dicen, ¿sabes qué? Creo que ya estás suficientemente a nivel ya profesional y ya es cuando te sueltan el shop completo. Pero normalmente o trabajas en cosas sencillas o trabajas con alguien más. Estoy entre matte painter y rotopaint. Matte painting, porque es hermoso como puedes cambiar una escena completamente solamente en la computadora, ¿sabes? Cuando estás trabajando, yo, por ejemplo, de destrucción, estaba trabajando en este proyecto que se llama The Cloud, pero un short film. Y agarré una calle de San Francisco, ellos lo grabaron, hicieron este movimiento de cámara y de eso, entonces ya tuve que hacer yo el plate extended. Y ahí estaba, ¿sabes? La ciudad bonita, teníamos la gente caminando por la calle, teníamos el camión ahí, las luces, entonces todo ese tipo de cosas las tuve que limpiar. Y de ahí lo limpias, después empiezas, ok, ¿qué es lo que tengo que poner en las áreas que están vacías, sabes? Me puse como carros chocados, puse el pasto que va creciendo entre el concreto, quité pedazos de edificios, rompí ventanas, rompí el semáforo, tiré postes, entonces madre que hice, ¿sabes? Entonces es lo que más me gusta. Rotopaint lo usas cuando no tienes un escenario y necesitas eliminar algo. Por ejemplo, si tienes cables. Entonces cuando tienes a una persona brincando y sabes, tiene que estar amarrado de algo. Como no tienes el fondo, tienes que agarrar frame por frame y lo pintas a mano. Trabajando para Fruit Cell Station, es rotopaint. Hay una parte en la película donde está un perrito y le pasa algo malo al perrito. Entonces el perrito no puede estar feliz. Tocó a mí darle lo que fue la cola. Tuve que pintar donde estaba la cola y tener que hacer aplausos grandes porque tenía el blur, motion blur. ¿Sabes? El frame y todo eso, entonces es que ir y pintar cada frame y luego modificando y ver que haga el matching entre un frame anterior y el que sigue. Es un poco complicado a veces, puedes trabajar 20 frames y no te puedes dar cuenta que hiciste un error hasta el frame número 20. Entonces, es un poquito como stop motion, porque para poder ver los cambios que necesitas hacer o los errores que hiciste, necesitas de hacer muchos más. Cuando decidí entrar a lo que es animación. En ese entonces aún no sabía qué era lo que quería. No estaba segura. Me metí a la carrera. Me enseñaron un poquito de lo que es videojuegos, lo que es programación 3D, stop motion, 2D. Entonces aprendes un poquito a todo y fue cuando me di cuenta, ¿sabes qué? Es que yo no quiero ser generalista. Saber Photoshop, de arriba abajo, un lado al otro, esquina de la otra esquina, absolutamente cada botón que existe en Photoshop. Te voy a decir como un 80% de las compañías te van a decir que sepas Nuke, que es un programa de composición. También puedes hacer lo que son proyecciones en 2D, 2.5 y en 3D. Algo que te sirve mucho aprender es Silhouette. Silhouette porque cuando tú empiezas en una compañía, lo más normal es que te den roto, hacer rotoscoping. Entonces, Silhouette es el programa global que se usa para hacer rotoscoping. Lo que es la animación es tiempo completo. Estamos hablando de 15, 20 horas en un día. Cuando yo estuve trabajando para Fruit Cell Station, pues fue demasiado. Nunca había hecho rotopaint en mi vida. No sabía cómo servía, no sabía cómo se utilizaba, no sabía nada de eso.
De hecho, ni sabía cómo lo iba a hacer, pero yo me aventé a hacerlo. Y lo tenía que entregar en un día y medio. Sí, siempre es la primera vez. La primera vez que ves tu nombre en los créditos, o que ves tu proyecto en pantalla grande, así, y todo el mundo lo está viendo, te quedas de wow, toda esta gente está viendo lo que yo hice y no tiene la menor idea de todo lo que sufrí. Y lo ves desde el día que empezaste a estudiar, desde el kindergarten, que empezaste a dibujar nubecitas, así, o pajaritos en forma de M. Dices, ¿sabes qué? Estuve todo este montón de años estudiando para poder ver eso en pantalla grande. Y al final ver tu nombre en la película es... ¡Ah, hermoso! Es una de las mejores cosas que puedes, yo creo, que sentir en la vida. Aunque tú no sientas que es el mejor trabajo del mundo, enséñalo, muéstralo. Porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre. Y si tú mismo no te das esa oportunidad de mostrar tu trabajo, nadie lo va a hacer por ti. Sal, conoce gente, ven a eventos como este, porque no sabes si la persona que está sentada al lado de ti es la siguiente persona que te va a dar un trabajo. Y en mi caso, ahí está funcionando.